Manuel. Bueno, pues hemos visto el caso, Ciro, de Dulce Silva, empresaria allá en Puebla, que pues ha estado solicitando una y otra vez que la autoridad, específicamente un juez, revise su causa, porque ella asegura que evidentemente no tuvo las garantías suficientes en el proceso de detención. Ella, obtuvo y estuvo reclamando varias violaciones procesales precisamente en el proceso de la detención. El juez quinto de Distrito de Amparo en materia penal en Puebla le concedió este beneficio y recordó que no debe aplicarse la ley de manera retroactiva y, pues bueno, la imputada no se debe tomar ampliación de una declaración que resulte perjudicial de acuerdo con la información publicada por el Consejo de la Judicatura, pero la formal presión de recursos de procedencia ilícita ampara violaciones procesales, de manera tal que, si bien no saldría de la cárcel en los próximos días, sí podría revisarse, ahora sí podría revisarse la razón por la cual se le ejecutó una orden de aprehensión que la tiene en la cárcel. De todas formas, cuesta arriba la situación de Dulce Silva. Abogado José Miguel Castillo, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenos días. Difícil. Pues sí, difícil, sobre todo porque lleva prácticamente un año, el próximo mes cumple un año Dulce Silva de estar detenida. Cuando su conducta no es ilícita, se le detuvo, no se le permitió contar con un abogado, esa es parte de las violaciones que se le ha reconocido, no se le desahogaron las pruebas que ella ofreció, también es una violación que se le ha reconocido, y sobre todo la retroactividad que le aplicaron en su perjuicio, porque cuando se dice ella cometió su conducta, que no es ilícita de ninguna manera, pero de todos modos, cuando se dice se cometió, no existía la ley que se le pretende aplicar. De ahí que el juez le haya concedido el amparo y protección de la justicia. Sin embargo, como no ha causado estado esa resolución, porque puede ser impugnada por la fiscalía, una vez que se impugne, la revisará un tribunal colegiado. Nosotros tenemos mucha confianza, como hemos reiterado desde el principio, en el Poder Judicial Federal, en el que advierte estas violaciones nuevamente en la revisión y ordene su inmediata excarcelación, ya que pues ha sido verdaderamente una infamia este año lo que ha vivido esta persona. Entonces, abogado, esperar que la siguiente instancia, primero que se impugne, nos parece que sería como lo más lógico que haga la fiscalía. El tiempo de aquí para que lo revise entonces un tribunal, ¿cuánto estima usted que pueda pasar? Son, por disposición legal, son hasta 3 meses. La fiscalía tiene 10 días a partir del jueves pasado. Una vez que lo impugna, se remite a un tribunal colegiado, quienes son tres magistrados quienes vuelven a revisar el asunto, el amparo que concedió el juez. Uh-huh. Y hasta dentro de, pues después de eso vienen 3 meses en donde pensamos obtener la confirmación y con ello ya alcanzar la libertad de Dulce María. 3 meses. Sí, así es, Dios, 3 meses. Es difícil, estaríamos hablando de marzo, mayo. Abril a mayo. Mayo, más o menos, con suerte, si todo sale bien. Sí, con suerte, todo sale bien y sobre todo, bueno, pues sí, es lógico que impugne la fiscalía, aunque la realidad es que los argumentos son sólidos y analizando la sentencia no vemos por dónde podrían darle la vuelta a una sentencia tan sólida como la que emitió el juez quinto. Ahora, de confirmarle el colegiado, entonces sí habría chance de que ella dejara la cárcel para defenderse, digamos, ya en libertad. Sí, sobre todo porque en la sentencia se establece la prohibición de usar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual es la única hipótesis que tiene la fiscalía, y esa prohibición es precisamente por la retroactividad de la ley, que no está permitido. Oiga, abogado, ¿en el caso del cambio de gobierno en Puebla, funcionará en beneficio de su clienta? Pues pensamos que sí. No creemos en las coincidencias, e incluso cuando notifican la sentencia es un día después del cambio de gobierno. Así es. Lo cual, pues, nos resulta cuestionable que haya sido hasta ese día, y además nos genera la presunción de lo que ha establecido mi cliente desde un principio, ¿no? Haber sido, de alguna manera, una perseguida político, por su relación personal que tiene con César Yáñez. Así es, a la salida de Rafael Moreno Valle y la entrada de Antonio Gali. Muy bien, le agradecemos, abogado. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. El abogado José Miguel Castillo, defensor de Dulce Silva. Este caso también de los increíbles, ¿no? Allá en Puebla, Dulce Silva es la compañera del vocero de Morena, del portavoz de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, y está por cumplir un año en la cárcel, en uno de esos procesos llenos de irregularidades. Pero a ver, díganle a un juez de Puebla,
que vaya en contra de Rafael Moreno Valle, por eso creo del que no ex gobernador, ¿no? Del, hasta hace 5 días, seis días. Gobernador de Puebla. Parece que las cosas comienzan a cambiar, según nos ha dicho el abogado, pero aún así, pues unos 3 meses están calculando todo. Hay que esperar entonces, sí, pero no sería casualidad, unas horas después de que Rafael Moreno Valle deja la gubernatura, entonces ahora sí un juez ya empieza a ver que las pruebas pues sí pueden darle la razón a la empresaria Dulce María Silva Hernández.